La segunda parte de ese posible pacto, ¿Podemos? Sí, perdón, perdón que me entre la risa, pero es que he oído varias cosas bastante divertidas. En primer lugar, el ping-pong habitual entre el PSOE y el PP, como si nada hubiera cambiado en este país, como si los dos grandes partidos no hubieran pasado de sumar un 80% del apoyo electoral a un 50%. Otra cosa bastante graciosa, la verdad, es llamar a una persona como Marta, que creo que es algo que no se cree en estos momentos. Absolutamente nadie. Y luego la socialdemocracia del PSOE, que bueno, es bastante cierta cuando está en la oposición y es lo que diga Merkel cuando gobierna. En el Parlamento Europeo apoya el TTIP, que es un tratado redactado por las multinacionales. En el último gobierno del Partido Socialista, después de una llamada de los poderes fácticos europeos, se indultó un banquero casi en los últimos meses de la legislatura, se regalaron 3.400 millones de euros a las eléctricas mientras no paraban de subir sus beneficios, así como la factura de la luz de las familias. Por lo tanto, llamar socialdemocracia al PSOE en estos momentos es más un deseo que una realidad. Imposible, por lo tanto, el acuerdo, señor Echenique, después de las generales, con este panorama que usted presenta. Habría que ver con qué Partido Socialista estamos hablando. No es lo mismo el Partido Socialista de Andalucía, que se ha negado a parar los desahucios, o que acumula 5 imputados en muy pocos meses, que otros partidos socialistas que han iniciado ciertas medidas de cambio político en algunas comunidades. Habría que ver si estamos hablando con el Partido Socialista del 135, del TTIP, del indulto a banqueros, o estamos hablando con otro Partido Socialista.